Cinco de Mayo is coming up. But do you know what is celebrated on this day? Let's test your knowledge. Is it El Día de la Independencia, Independence Day? La Batalla de Puebla, The Battle of Puebla? Or La Guerra Civil, The Civil War? What do you think? The answer is La Batalla de Puebla. Cinco de Mayo means May 5th. On this day, Mexico won a battle against France in 1862. Today we are going to read some information about Cinco de Mayo in Spanish and later on I will translate the text. It will help you very much if you also read the words with me. Comencemos. Let's begin. En 1862, Francia decidió invadir a México. hubo una batalla en la ciudad de puebla y el ejército mexicano ganó en el 5 de mayo méxico ganó la batalla pero no la guerra i'm gonna read it again but a little bit faster en 1862, Francia decidió invadir a México. Hubo una batalla en la ciudad de Puebla y el ejército mexicano ganó. En el 5 de mayo, México ganó la batalla, pero no la guerra. El ejército de México era muy pequeño, formado por soldados y campesinos. Ellos no estaban preparados para una batalla, pero aún así ganaron. La batalla de Puebla se convirtió un símbolo de esperanza para el país. Let's read it again. El ejército de México era muy pequeño formado por soldados y campesinos. Ellos no estaban preparados para una batalla, pero aún así ganaron. La batalla de Puebla se convirtió un símbolo de esperanza para el país. Hoy día, 5 de mayo, es una celebración en Estados Unidos. En México, este día, es un recordatorio de lo que el pueblo puede lograr. Es una ceremonia llena de esperanza y tradición, no solo una fiesta. Hoy día, 5 de mayo, es una celebración en Estados Unidos. En México, este día es un recordatorio de lo que el pueblo puede lograr. Es una ceremonia llena de esperanza y tradición, no solo una fiesta. Let's look at each sentence and what it means in English. En 1862, Francia decidió invadir a México. In 1862, France decided decidió to invade invadir México. in spanish we do have to use the preposition a mexico for the year we actually read it all we don't break it down like in english when we say 1862 it literally means 1862 mil ochocientos sesenta hubo una batalla en la ciudad de puebla there was a battle at the city of puebla y el ejército mexicano ganó. And the Mexican army won. En el 5 de mayo, on May 5th, México ganó la batalla, pero no la guerra. México won, ganó. The battle, but not the war. El ejército de México era muy pequeño. Mexico's army was very small. Formado por soldados y campesinos, form or made up by soldiers and farmers. Ellos no estaban preparados, they were not prepared para una batalla, for a battle, pero aún así ganaron. But even so they won. La batalla de Puebla se convirtió The Battle of Puebla became un símbolo de esperanza, a symbol of hope para el país, for the country. Hoy día, today 5 de mayo es una celebración en Estados Unidos. 5 de mayo is a celebration in the United States. En México, in Mexico este día es un recordatorio. This day is a reminder. De lo que el pueblo puede lograr. Of what the people can accomplish. Es una ceremonia. It's a ceremony llena de esperanza. Full of hope. Y tradición. And tradition. No solo una fiesta. Not just a party. Let's take a look at some questions to see if you were paying attention. ¿Quién decidió invadir a México? ¿Quién decidió invadir a México? The answer is Francia. Francia decidió invadir a México. Who decided to invade Mexico? France decided to invade Mexico. ¿Qué Se celebra el 5 de mayo. ¿Qué se celebra el 5 de mayo? You know this. La batalla de Puebla. What celebrated on 5 de mayo? The battle of Puebla. ¿Quién ganó la batalla de Puebla? ¿Quién ganó la batalla de Puebla? Claro que sí, México ganó. méxico won. As always, thank you so much for watching. Here's another video that I know will help you. See you next time.